Hola, buenos días. Hoy os traemos un caso muy especial. Es el caso de Golfo. Es un paciente de 8 meses con diarrea crónica de superior a 3 meses. Actualmente el estado de Golfo es un estado 2 sobre 6. Se presenta por diarrea crónica, como he explicado, de 3 meses. En su clínica habitual han hecho diferentes tipos de pruebas, como un coprológico, diferentes tipos de test y llega a un diagnóstico definitivo. Entonces, el estado corporal nos indica que es una situación límite, es un paciente que debía estar pesando en torno a los 25 o 30 kilos con la edad que tiene y actualmente está en 18. Se presenta con una diarrea crónica, normalmente se acompaña de una mala digestión y de vómito ocasional. El equipo de medicina interna se pone a trabajar. Realiza una ecografía abdominal, una analítica completa y un análisis específico del páncreas con una TLI, folato y cobalamina. Los resultados revelan que la cantidad de TLI, que es una enzima específica del páncreas exocrino, está muy baja, con lo cual el diagnóstico definitivo es una insuficiencia pancreática exocrina. Es una enfermedad que cada vez se ve más, que ha sido diagnosticada en pacientes jóvenes, es una enfermedad congénita, en razas predispuestas como el braco de Weimar, el pastor alemán, el pincher y el doberman, ¿vale? El tratamiento es una suplementación de manera crónica al resto de su vida de estas enzimas que le faltan, ¿vale? Acompañado de una dieta baja en grasa. El pronóstico a largo plazo es bueno siempre y cuando el propietario entienda y ayude en el mantenimiento de esta enfermedad. Como cualquier enfermedad crónica, es muy importante explicar al propietario que va a tener picos de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta cronicidad habrá factores como no mantener una buena alimentación, olvidar la medicación, que puede predisponer nuevo a tener diarreas, a la pérdida de peso y a reiniciar todo el proceso. Pues esto es todo, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.